Buenos días, mi gente, en este 24 de mayo del 2020. Por aquí saludándoles nuevamente desde el estado de Iowa, at the United States. Donde quiera que se encuentre, que vaya a ver este video, tenga un feliz día. Saludos especiales a todos los que me van a ver. No se olvide darle like, compartir, suscríbase a este canal. Ustedes me pueden encontrar como Víctor Chica de Beer City Video Free. En esta ocasión, mi gente, les quiero decir una pequeña noticia que me han hecho llegar, que me he dado cuenta. Como les dije en un video pasado, tengo un amigo bastante cercano por ahí que trabaja ahí. Tal vez anda metido también entre eso, va, o nomás llega a hacer su trabajo, como lo es con un diputadito de la Asamblea Legislativa. En esta ocasión, mi gente, les quiero informar de lo que están pensando hacer esta gente contra el gobierno. Ya no le están tirando a lo que es solo el golpe de Estado, sino que ellos están pensando, según ellos, óigase bien, según ellos, están fabulando, maquiavelando todo este desastre que están haciendo contra el gobierno, según ellos, mi gente, para echar o convencer a la gente que se vaya en contra del gobierno, y después que ya se vaya en contra del gobierno, ahí es donde viene el golpe de Estado. O sea, en pocas palabras, óigase bien cómo manipularon a la gente para tiempo de guerra. Primero la reunían, les daban terapia. Cuando ya los convencieron, empezaron a darles armas. En esta ocasión, mi gente, porque lamentablemente ellos ya no tienen tanto espacio, lamentablemente para ellos, pero buenas noticias para nosotros, ¿verdad? La población. Pero según ellos, lamentablemente ya no tienen espacio de lograr convencer a la gente, volverla a armar y que se vaya en contra del gobierno. ¿Sabe por qué? Digo lamentablemente para ellos, bendición para nosotros, porque ya se acercan las elecciones y ya no tienen tiempo para convencer a la gente. Pero el plan de ellos es, como les repito, según ellos, convencer a la gente de que el gobierno no está haciendo nada. O sea, echar en contra del gobierno a toda la población, mintiéndole de una o de otra forma. Incluso les voy a decir algo, que el bono que se... No es bono, perdón. La aseguranza que ellos se pusieron, que aprobaron estos días, también le van a culpar al gobierno, que se la han puesto por culpa del gobierno, que porque el gobierno no hace nada. O sea, todo lo que van a hacer, mi gente, a partir de ahorita, todo lo que ellos van a hacer, todito le van a echar culpa al gobierno, porque están tratando de convencer al pueblo para que el pueblo se evoque en contra del gobierno y poderlo destituir. Esa es la otra fase que están inventando, porque ellos saben que ya con el pueblo en contra del gobierno se les hace más fácil inventar otra ley que vaya en contra del gobierno y poderlo destituir. Pero lo que ellos, óigase bien, no se dan cuenta es que la población tiene redes sociales y la población se da cuenta de todo. Por eso habemos muchos que publicamos estas cosas, para que la población se vaya dando cuenta y no se vaya a dejar convencer. Porque hay sectores, mi gente, lastimosamente, créanme, hay sectores que sí están convencidos que el gobierno no está haciendo nada malo. Y yo les puedo mencionar unos sectores de allá por mi cantón, de donde yo nací, que están en contra del gobierno, pero es gente que carece de atención, o lamentablemente no quieren ver con buenos ojos las obras que el gobierno está haciendo. Pero es triste darse cuenta a este tiempo, a estas alturas, mi gente, de que hay gente que sí está en contra del gobierno, que son fáciles, más bien dicho, son vulnerables para la manipulación, y es de donde se aprovecha todos estos que están arriba. Pero no hay que afligirnos, mi gente, como les digo, tenemos un punto a favor, que ya vienen las elecciones. Pero con esto, mi gente, no les quiero decir de que esperemos las elecciones, porque de estos 6 meses que faltan, todo puede suceder. Así que, mi gente, si van a aplicar algo, si se van a ir con un artículo como lo es el 87, yo les diría que lo hagan, porque de aquí a ese tiempo, estas gentes, como les dije la vez pasada, van a hacer otro decreto de ley, el cual no les va a permitir salir de esa Asamblea Legislativa, y va a ser muy lamentable. No es necesario estar diciendo
apliquemos el artículo 87, ya no, no lo digan más, háganlo. Nosotros pues muchos no estamos en el país, pero yo les diría que si está esa facultad de hacerlo, es mejor que la apliquen antes de que sea demasiado tarde, porque yo solo me fijo que dicen apliquémoslo, apliquémoslo, y no aplicamos nada. Al contrario, quienes nos están aplicando son los diputados, nos están aplicando y nos están jodiendo más, y ellos bien saben hasta dónde nosotros aguantamos, y por eso es que hacen sus tonterías, porque saben que el pueblo no se levanta en contra de ellos. No hay valor, no hay suficiente coraje para hacer eso, y ellos lo saben bien. Y sabe que cada ley que ellos hacen van, como digamos, nos van analizando más hasta dónde nosotros aguantamos, y ya se dieron cuenta que nosotros no estamos, por eso hacen todo ese tipo de cosas, mi gente. Así es de que pongámonos las pilas. Esa es la noticia que hay por el momento, que quieren voltear a la población en contra del gobierno para con toda la población entrarle y darle golpe de estado. Así está la situación, mi gente. Ahora con lo demás, vamos a pasar a lo demás con lo siguiente, de algunas personas que se están postulando para candidatos, que es gente tranquila, gente humilde, pero hay población que les da comentarios negativos. Y ese es el problema grave que nosotros tenemos, mi gente. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo me quiero postular para algún puesto del gobierno. Yo sé que rapidito va a aparecer gente que no quieren gente capaz, que quieren gente profesional. Les voy a poner un ejemplo bien claro y sencillo. Si yo me pongo a la par de uno que anda bien vestido, saco, corbata, zapatillas de lustre, y yo me pongo así como estoy ahorita, con zapatos de trabajo, o más bien con ropa así como estoy, pero tenis mal vestido, sin combinación, yo les aseguro 100% que se van a elegir por el que tiene saco y corbata, más no saben de que ese tipo de gente es el que trae más mañas que cualquier otra gente humilde. Por eso se los digo, no porque yo lo voy a hacer, sino que porque estoy viendo que hay gente humilde que se está postulando y la están aborreciendo, la están despreciando. ¿Por qué, mi gente, tenemos nosotros ese ego de que le perdemos la fe a una gente humilde y le ponemos fe a un pícaro, a uno que viene pedaleado, a uno que tiene más mañas que todos los diputados juntos? ¿Por qué hacemos eso y después nos estamos lamentando de que nos están jodiendo? Les voy a poner otro ejemplo. Igual al que le acabo de poner, si yo me postulo, me pongo a la par de alguien que de saco y corbata, yo les aseguro que no hay ni una compañía que me financie a mí para llevar una campaña política, pero sí le dan financiamiento al que está de saco y corbata y todo. ¿Para qué? Para que vaya la población regalando una cosa, regalando otra, que 10 pesos, que un vaso, que una escoba, que un cántaro, lo que sea. Más no saben ustedes, mi población, lastimosamente tengo que decirles a ustedes también, más ustedes no saben que esa escoba, ese vaso, esos $10 que le regalaron, usted los va a pagar carísimos, porque todo eso que el financista le aportó a ese que se está postulando, cuando ya este haya ganado, este que ganó tiene que devolverle al financista el doble de lo que le dieron para que le aportara un poco a usted, como llámese vaso, escoba, lo que sea, una camisa que le hayan dado. Eso a usted le sale, no tiene ni idea de cuánto dinero a usted le cuesta todo eso de que un político le da a usted. Claro, al humilde no, porque el humilde no tiene nada que dar, pero estamos equivocados. Si el humilde no tiene nada que dar, tampoco el humilde tiene a usted que cobrarle nada, mi gente. Así es de que hay que poner los pilas en eso, pongámosle fe a la gente humilde, capacitada, y no a esos abruscos, y no a esos que vienen con esas grandes experiencias, pero de robar, de agarrar lo que no les corresponde, de manipulación, de engaños, de venderse al mejor postor. Mi gente, seamos honestos en eso también. Les estoy hablando claramente lo que es, y si les digo este comentario porque estoy viendo de gente que se está postulando, que es humilde y no la quieren, pero bien que están recibiendo gente con pasado político, de ARENA, del PCN, de FMLN, de todo, bien que lo están agarrando. ¿Por qué hacemos eso y mejor no agarramos a uno que no sepa de política? Es mejor que venga, que no sepa y aprenda a robar, y no uno que ya aprendió a robar y no se le va a quitar, mi gente. Es preferible, aunque en la política no debe de robar nadie, sino que lo que se tiene que hacer es trabajar por el pueblo, pero lastimosamente nosotros tenemos ese problema, que elegimos gente por apariencia y no gente que de verdad tiene la capacidad solo porque lo vieron humilde. Ese mensaje es para la población también, mi gente, lastimosamente hay que decir lo que es. Así funciona la cuestión, le tenemos preferencia a gente que no vale la pena, miente. Así es de que lo digo por algunos comentarios que he visto de gente humilde que se ha postulado y lo están mandando a la fregada,
que no lo quieren, sino que quieren gente capacitada. ¿Capacitada para qué? ¿Para robar o para qué? Así que, mi gente, bendiciones, cuídense donde quiera que se encuentren. No se olvide darle like al video, suscríbase, comparta, Víctor Chicas Diversity Video Free, así me encuentro en YouTube. Bendiciones donde quiera que se encuentre, mi gente, disculpe si lo ofendí, pero es la realidad. Nosotros tenemos esas preferencias para gente bien vestida o gente conocida o gente famosa o gente que anda revuelta ya en la política y no le estamos prestando atención a la gente capacitada solo porque es humilde. Bendiciones, mi gente, donde quiera que se encuentre. Cuídese.